y lo que hoy está reconocido también oficialmente, 1.1 hectáreas, y que aún se están en reclamación, obviamente, por el aumento de este polígono a 13.4 hectáreas, según como establece el estudio de impacto ambiental, se debe evaluar. Eso es el EIA, Evaluación de Impacto Ambiental. Ah, sí, ahí está, perfecto, ya. Y se debe evaluar una eventual reclamación ante la Contraloría para las ilegalidades e irregularidades de otorgar permisos por parte del municipio de Linares para edificación sobre el humedal sin estudio de impacto ambiental. Bueno, podemos comprobar que estuvo a punto, pero a punto este pobre humedal de sufrir. Bueno, alcanzó a sufrir algo, pero no se alcanzó a parar gracias hasta a los chiquillos de Linares Verde. Así que un aplauso a nuestros invitados, a Melisa, Ulises y René, que ya están por ahí. Chiquillos, bienvenidos. Sí. Gracias. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, Marco. Mucho gusto. Oye, no escucho. Chiquillos, gran noticia, ¿eh? Gran noticia. Así es, una gran noticia para el medio ambiente, para la ciudad de Linares, y estamos muy contentos de que se haya logrado este hito tan importante, que es reconocer de manera judicial la protección que merece un cuerpo de agua tan importante como este humedal Ayubún. Ya, perfecto. Así es. Oye, esto cuando, me acuerdo que igual viene hace cuántos meses atrás, vienen peleando todo este tema para llegar a buenos puertos como están ahora. ¿Cuándo empezó todo esto? La presentación de este recurso, ¿sí?, fue el 26 de noviembre del 21, según sí, tengo acá registrado. Sí, sí, entonces rato. Ya viene hacia bastante rato, efectivamente, y qué bueno que al fin tenemos un pronunciamiento. Siempre las cortes suelen demorar un poco, tienen que analizar bastante antecedentes. Hubo otro recurso presentado por parte del municipio que también se tuvo que acumular al nuestro. Ya. Entonces, en ese sentido, hubo varios factores que determinaron que la corte estudiase con mucho detalle un tema tan delicado y tan importante para la comunidad de Linares, en realidad, como es la protección de este humedal. Exacto. Y qué bueno que haya tenido un buen resultado. Habrá que esperar no más que esta sentencia quede firme, todavía quedan etapas en la Corte Suprema, así que ojalá que siga la misma tendencia que en otras ocasiones, en otras tramitaciones que hemos llevado a cabo con nuestro humedal. Qué bueno que ustedes llegaron a la vida de este humedal, y también que los chiquillos de Linares Verde pudieron estar ahí con ustedes trabajando de la mano. Bueno, lo que me pregunto es cómo ingresa una obra. ¿Cómo le dan los permisos a esta obra para que empiecen a hacer movimientos, futuras construcción? ¿Qué pasa ahí? ¿Que no vieron estos permisos, estos estudios antes con la municipalidad, con las identidades que están a cargo de todos estos temas? ¿Se sabía que había un humedal ahí también? ¿No lo tomaron en cuenta? Cuéntenme un poco ese proceso, si es que ustedes tienen más clara la película, por llamarlo. Por supuesto. A ver, en un principio era un poquito difícil determinar qué fue lo que pasó, básicamente porque lo que pasó es algo interno de la municipalidad y de su relación con la empresa. Entonces, finalmente, lo único que saben son ellos. Nosotros podemos especular básicamente que quizá, por ejemplo, si bien se estaba solicitando la declaración de protección de humedal urbano, del humedal Ayubún, por un lado, por un departamento, quizás el departamento que estaba viendo el tema constructivo no estaba en contacto con ellos, y finalmente se estaban autorizando esta situación de manera paralela, en que por un lado se autorizaba a construir el humedal y por otro lado se iba a proteger precisamente para que eso no pasara, ¿ya? Lo bueno es que en este momento se encuentra solucionado finalmente. Hay una nueva ley de humedales urbanos, hay un reglamento el cual ya se encuentra vigente y el cual regula la forma en la cual se incorporan los humedales urbanos a este registro de propiedad, a un registro especial de humedales que lleva el Ministerio del Medio Ambiente. Y finalmente lo importante es que hemos logrado a través de una sentencia una protección efectiva de un cuerpo de agua que es muy importante. Mira qué tremendo la información que nos acaban de dar. Bueno, ¿ustedes también han estado en este mismo proceso con otros humedales? Efectivamente, no es el primer humedal que nos ha tocado defender. En una ocasión tuvimos también que presentar un recurso muy parecido para la protección del humedal de la Laguna La Señoraza en Laja. En ese sentido, también tuvimos dos sentencias favorables a raíz de dos obras que también fueron autorizadas por el municipio local en la comuna de Laja,
sin pasar por los estudios de impacto ambiental correspondientes. Más aún considerando de que todas estas tramitaciones, que parten esencialmente hace dos años atrás, están enmarcadas dentro de un cambio de legislación igual, porque hay una nueva ley, que es la Ley de Humedales Urbanos, que implica que se aumente el estándar de protección sobre estos cuerpos de agua. En ese sentido, si se pretende construir cualquier obra de carácter empresarial o industrial cerca de estos humedales, tienen que pasar necesariamente por un estudio de impacto ambiental. Claro. Eso implica, por supuesto, la participación ciudadana, que se informe acerca de cualquier eventualidad o daño que se pueda causar a los animales, especies, flora y fauna que habita ese lugar. Entonces, en ese sentido, estamos frente a cambios legislativos importantes y exponer también estas leyes en movimiento para poder proteger sitios estratégicos para la biodiversidad y la conservación de sitios tan prioritarios como es un humedal, que tiene una riqueza muy increíble en lo hidrológico y en la biodiversidad también. Qué importante todo lo que estamos hablando. También recordar que, bueno, los chiquillos de Linares Verdes fueron ahí los pioneros, en los salvadores, digamos, de parar un poco este tema, que esta constructora estaba ahí moviendo tierras como loco. Por otro lado, los chicos de Linares Verdes venían con un proceso de detrás de esto, de antes, digamos, de movimiento de tierra, con estar cuidando este humedal. O sea, había una protección de parte de ellos. Y ellos también, bueno, los tuvimos acá de invitados varias veces en el programa, en el canal, donde estaban desesperados también porque veían también que no había mucho aporte quizás de la municipalidad en los primeros tiempos, digamos. Y claro, después llega este tema de la constructora a hacer todo este movimiento, y claro, todos estábamos muy preocupados por el tema, y bueno, gracias a ellos venían el verde, y después llegan ustedes a la vida de nuestro Linares Verde y también del humedal, para poder poner un pare a todo este tema que estaba pasando tan preocupante. Gracias a Dios se pudo controlar parar. Y parar este tema, porque de verdad que era preocupante. Yo no estoy bien claro si se alcanzó a hacer daño al 100% del humedal. ¿Ustedes saben esa...? Sí, tuvieron movimientos de tierra, hubo movimientos de tierra, se alcanzó a hacer alguna obra y bueno... Ya. Eso, en el fondo, ojalá se hubiese podido detener antes, se podría haber detenido antes, haber prevenido eso. Es importante dentro del derecho ambiental la prevención. Se alcanzó a perder importante medidas, metros, no sé cómo llamarlo, del humedal, al movimiento de las tierras. Efectivamente, digamos, ¿no? hubo una afectación importante. De hecho, la agrupación Linares Verde, desde mucho antes de la interposición de este recurso, que fue como una medida de último recurso, de última ratio, como se dice, la interposición de esta herramienta procesal, de esta acción, precisamente porque Linares Verde había tocado muchas puertas denunciando el hecho de que se estaban haciendo rellenos, de que había mala utilización del lugar, basura, vertedero, tanto al municipio como a las entidades medioambientales. Superintendencia de Medio Ambiente también estaba al tanto de esto mediante muchas denuncias que vecinos de Linares interpusieron, pero no llegaban a buen puerto. Las fiscalizaciones no eran suficientes, y incluso hay que sumar algo muy importante: hubo una actividad que se estaba realizando para concientizar a la ciudadanía el día en que se inician muchos movimientos de tierra. Ahí estuvo presente incluso el convencional constituyente Fernando Salinas para poder indagar en terreno lo que estaba pasando y también de las características que tiene este humedal. Y aún así, ese mismo día se estaban llevando adelante obras y escuchábamos el ruido de las máquinas. Eso es lo que precisamente nos llevó a interponer esta medida desesperada, como fue un recurso de protección. Que alguien, por favor, escuche a la comunidad. Y en este caso, felizmente, la Corte de Apelaciones de Talca sí escuchó a la comunidad y le dijo a la inmobiliaria Alborada que tiene que ingresar necesariamente estudio de impacto ambiental si quiere llevar a cabo cualquier medida de carácter empresarial sobre estos terrenos. Entonces, no es llegar y hacerlo, a pesar de contar con una autorización por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que también es contradictorio, porque por un lado la municipalidad autoriza y por otro lado la municipalidad en ese mismo lapso de tiempo estaba ingresando una solicitud para declararlo como humedal urbano. Entonces, esa contradicción, más aún que estaba autorizada esa obra en ese momento, fue lo que nos motivó y el hecho de que ya está a poder interponer este recurso.
Claro, pero había entendido yo, la misma municipalidad había autorizado a que la, se empezara a trabajar en las obras también. Y después, claro, la misma municipalidad empieza también a dar un poco el pare a este y apoyar a Linares Verde para poder pararla. Bueno, se paralizaron obviamente hasta tener nuevas noticias en todo lo que era más información, investigación y todo lo que se vino ya después, todo lo que ya sabemos. En realidad eso se, está claro al tiro, eso se paralizó por orden de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones fue la que ordenó paralizar la obra mientras se no fue por el juicio. Pero eso, ahí, los que estuvieron involucrados en mandar ese documento, llamémoslo así, ¿también tuvo involucrada la municipalidad o fue Linares Verde junto a ustedes? Efectivamente, lo que pasó ahí es que una vez que con Linares Verde se interpone este recurso de protección, la presión ciudadana hizo que el municipio también entablara su propio recurso de protección. Siendo que podía haber sido mucho más fácil desde la perspectiva municipal en haber suspendido el permiso de edificación en ese mismo momento. Exacto. O mucho antes, porque ellos estaban conscientes de que se trataba de un humedal urbano. Incluso hay norma expresa en la ley 19.300 de base en medio ambiente que dice que no se puede otorgar permiso de edificación sobre un humedal urbano. Cosa que la municipalidad, por medio del recurso que interpuso, por medio también de la solicitud que implicaba la declaración de humedal urbano, ya lo estaba reconociendo desde antes. Entonces ahí podría haber un incumplimiento normativo que es necesario que también la Contraloría conozca. Exacto, mira qué bueno, qué bueno aclarar todos estos puntos. Sí, totalmente. Bueno, una pregunta bien al hueso. ¿Ustedes qué conclusiones sacan de este tema de los principios? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no hubo una protección antes? ¿Por qué no hubo un pare antes o una investigación antes de decirle a la empresa sí? Ok, aquí están los permisos, construyan. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Por qué no se hizo eso? Principalmente. ¿Esperaron que se destruyera un poco el humedal para...? Sí, principalmente porque hay un desconocimiento respecto de la importancia de los humedales urbanos. Finalmente, en estos días como hoy, en estas fechas en las cuales tenemos lluvia, nos acordamos de que son cuerpos que absorben las aguas, por ejemplo, son cuerpos que en su momento pues van a ayudarnos a mantener el agua dulce, vamos a poder consumir, incluso para la gente que vive cerca, tenga napas subterráneas, la gente que tenga punteras en sus casas, por ejemplo, y que viva... Quizá no tuvieron agua durante el terremoto y ahora ese tipo de cuerpos de agua les permitiría ante una nueva emergencia también tener acceso a agua dulce. Entonces el nivel de importancia de todo esto es súper alto. Pero durante años se consideró que los humedales eran pajonales y eran solamente espacios para ser rellenados y para que se construyera encima. Con el avance del conocimiento en específico en temas ambientales, de construcción, etcétera, nos empezamos a dar cuenta de que tenían una importancia ecosistémica trascendental, no solo por el tema del agua, sino por temas incluso de la vida en la ciudad, como por ejemplo evitamos que las ciudades colapsen cuando llueva, o sea, uno de los puntos importantes es que precisamente los lugares que colapsan muchas veces son lugares en los cuales antes habían humedales, que eran los que hacían las veces de absorción de esa agua. Entonces finalmente es un tema práctico, o sea, esto ha llegado para quedarse y porque finalmente como humanidad estamos empezando a entender de que la protección de estos cuerpos de agua es importante para la sustentabilidad de nosotros como especie. Es muy importante para ambos, tanto para todo lo que vive allí y tanto para nosotros como el ser humano. Exactamente. Así es. De hecho, es muy importante lo que dice René respecto a la sustentabilidad. Y el por qué no se puso atención antes es por donde se están poniendo las prioridades hoy día, que no precisamente están en la protección del medio ambiente ni en proteger los intereses sociales, sino que se da mucha preponderancia al desarrollo económico empresarial por sobre el medio ambiente y por sobre los derechos sociales. Y en ese sentido, la sustentabilidad es la que hay que tener en cuenta, cómo logramos un equilibrio. Y en ese sentido, ojalá que las autoridades a nivel municipal y a nivel país se pongan la camiseta en ese sentido de la importancia que tiene la sustentabilidad, de buscar ese equilibrio. Entonces, no es llegar de autorizar obras, sino que también hay que ver los otros factores, porque incluso las municipalidades están llamadas a hacerlo por ley orgánica constitucional. La protección de derechos fundamentales, el cuidado del medio ambiente, el escuchar a las comunidades es algo fundamental. Ellos representan precisamente eso
que es un paradigma muy importante, muy, muy importante. Bueno, y en ese sentido, igual preocupa de que todavía hay muchos permisos de edificación vigentes alrededor del humedal, en su cercanía, y eso también tiene que ser revisado. Bueno, como ustedes saben, nuestro alcalde acá de Linares es abogado, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, sí. Él, yo creo, me imagino, hemos estado en entrevista acá con él, hemos estado conversando con él, y no hay problema en hablar de estos temas, pero yo me imagino que él como abogado, no sé si desconozca tanto estos temas, no sé si falta información, no le tomaba la importancia a estos temas del medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con nuestro Ayugún. Bueno, entonces como que me causa un poco de ruido, un poco todo esto que lamentablemente tuvo que pasar, para llegar a esto. Y él como alcalde, primera autoridad, aparte de su profesión de ser abogado, claro, como que me sorprende un poco al que no haya tenido cuidado en haber quizá puesto más ojo, quizá y más cuidado ahí. Y haber evaluado este más pulmón todo esto. ¿Ah? Haberlo evaluado. Claro, o sea, todo lo que ahora se tiene que hacer se tiene que haber hecho mucho antes, sí, de haber metido máquina ahí. Ese es el tema. Exacto. O sea, sí, sin lugar a dudas. Sí. Lo importante acá es que no vuelva a pasar. Ya pasó, se cometió un error. Es importante, ojalá, corregir en la medida de lo posible. En los temas ambientales muchas veces no se puede corregir, entonces por eso es importante el cuidado y en ese sentido para el derecho ambiental, repito, la prevención del principio preventivo es central. Por lo mismo, apelamos a que de ahora en adelante tanto la municipalidad de Linares como cualquier otra municipalidad que tenga dentro de su territorio humedal urbano a que busque la protección. Quizá uno de los motivos pueda ser no solo esto también es relativamente nuevo, la ley de humedal urbano es de hace un año y medio, quizás no más de 2 años, el reglamento de la ley de humedal urbano es igual, hace aproximadamente 1 año, quizás menos. Entonces, estos temas también son bastante nuevos en la legislación chilena. Así que es posible, sí, puede ser. Lo importante ahora es que, bueno, si alguien cometió ahí algún error, bueno, eso quedará a la municipalidad y quedará a la gente de la comunidad de Linares, por supuesto. Exacto. Pero finalmente lo importante es que ojalá esto no vuelva a pasar. Exacto. Y en ese sentido, ojalá que el orden de prioridades de aquí en adelante considere el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. Es algo prioritario que ojalá todos los políticos en Chile se pongan en una sintonía independiente de su color político, de la importancia para el medio ambiente. Sí, muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, chiquillos. Ulises, René, para ir combinando la entrevista, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Se va a dejar cierto límite en el terreno para que construyan? ¿No se va a construir? ¿Qué se viene para el Ayugún ahora más adelante? A ver, lo primero es esperar a que el fallo quede firme. Eso es lo primero, esperar a que el fallo quede firme ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Eso ya debiera pasar en un par de días. Se pide que se certifique a la Corte y la Corte, a través de un ministro de fe, indica que ya no hay recursos posibles en contra de esto. Ya, claro. Una vez teniendo esa certificación, ya podríamos declarar en cierto sentido que la etapa judicial está terminada. Obviamente, si alguna de las partes ha presentado un recurso de apelación dentro del plazo que indica la ley, se le dará su tramitación correspondiente, si ante la Corte Suprema, y bueno, esperaremos a que la Corte Suprema decida. Hasta el momento no se han presentado recursos, entonces al parecer esto terminaría acá, al menos en la fase judicial. Esperemos que sea así para poder contar con una sentencia firme que marque un precedente para proteger el humedal Ayugún. Y paralelamente están solicitando al Tribunal Ambiental en Santiago, que es la jurisdicción que corresponde a Linares, para que se pueda ampliar el perímetro de protección de la humedad. Porque hay antecedentes suficientes como para decir de que no es 1,1 hectárea, o sea, no es solamente el espejo de agua, sino que es toda la biodiversidad que se genera alrededor. Y esa es la particularidad de los humedales. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos a recorrer el sector ahora con esta lluvia, seguramente ese espejo de agua va a ser mucho mayor. Exacto. ¿Ah? En ese sentido, hay que considerar esos factores, hay que considerar la anidación de agua, la presencia de otras especies, por ejemplo, el camarón de humedal, que es una especie muy, muy típica en la región. Entonces, en ese sentido, sí hay que poner ojo y atención
a que esto puede ser algo mucho mayor, y en ese sentido ha ayudado bastante los informes que don Esteban Flores de la Fundación Manzana Verde ha podido dilucidar, y en ese sentido, estudiando en terreno desde la perspectiva hidrológica, ha podido comprobar de que al menos 13,4 hectáreas debiesen ser protegidas, no 1,1 como se había sostenido en un momento en diciembre. Entonces, claro, todavía esto está en discusión, además. Sí. Bueno, y eso implicaría, por cierto, que hay muchas obras que se quieren construir sobre estas 13,4 hectáreas. No, sí, me imagino que hay mucho ahí con los ojos puestos en ese terreno. Lo que más pena me da a mí, yo creo que a todos, es que lamentablemente se alcanzó a intervenir. O sea, todo ese terreno que digamos ahí. No sé si todas las hectáreas, pero en las imágenes que veníamos de apoyo, se veía que aplanaron bastante. Claro. Y eso podría haberse evitado, lamentablemente se podría evitado, pero gracias a Dios no pasó a más y se puede salvar lo que se está salvando, lo que aún queda. Sí, eso es verdad. Yo le decía la otra vez a los chicos de Lugares Verdes, hubiese sido magnífico que hubiese sido un parque ¿cierto? Tan lindo, un parque interactivo, un parque, no sé, natural para nuestros niños, para la familia, para todos nosotros, o sea, sí, hubiese sido algo muy lindo. Pero bueno, todavía se puede lograr, se puede lograr. Sí, sí, se puede lograr. Sí. Bueno, chiquillos, ustedes, disculpen, ustedes son de Linares, son de Talca, Santiago. Somos de Talcahuano, no sé. De Talcahuano. Ah, pero la abogada Melissa Garrido, ella es nacida y criada en Linares. Ah, Melissa Garrido. Ahí se generó la conexión. Mira qué bueno. Así oye, que constantemente. La Melissa, sí. Sí, Melissa es de allá, y estamos por eso mismo constantemente viajando a Linares y muy atentos a lo que está sucediendo en la región del Maule también, porque hay otro caso muy interesante que también estamos viendo, que tiene que ver con la construcción de una planta procesadora, digamos, de energía. En este caso sería lo que se llama, es una termoeléctrica. Es una termoeléctrica que pretende construir en el sector de Talquita. Pretende generar energía a través de la biomasa. Entonces es un caso bien interesante que también nos está llevando a viajar constantemente a la región del Maule. Y en ese sentido, ¿dónde se quiere construir? En Talquita, en Parral. Ah, en Parral, sí, Talquita. En Parral. Hacia Catillo. ¿Sí? ¿O no? Sí. En Talquita, tienes toda la razón. Sí. En Talquita, sí. ¿Cierto? Como saliendo de Parral hacia el sur. Sí. Y en ese sector se pretende levantar una planta generadora de energía a través de la que se llama la biomasa, ¿cierto? Y también puede generar impactos negativos hacia el medio ambiente, más aún considerando de que en la región, hace no muy pocos años, 2021, ya se declaró zona saturada, y eso implica la comuna de Linares, la comuna de Parral, entre otras. Entonces, hay que poner mucho ojo en los proyectos que están actuando. ¿Y ustedes también van a estar ahí? Sí, así es, ¿no? De hecho, lo estamos. Qué bien, ahí defendiendo. Ah, ya. Mira qué buena. Bueno, ya estamos. Sí, ustedes vienen siendo nuestros salvadores. Sí, esa es la verdad. Salvadores de la naturaleza. Salvadores de la naturaleza. No, la comunidad. No, porque sí, comunidad. Finalmente, y esto es algo súper importante, que sí, nosotros siempre lo hablamos con las comunidades, que esto es una arista nomás de una lucha que es mucho mayor. Los que mueven acá la pelota son las comunidades locales, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, etcétera. Finalmente ellos son los que movilizan a los vecinos y las vecinas. El punto central acá es que, a no olvidar que los jueces también viven en los territorios, o sea, también viven en las ciudades, también viven en los comunes, entonces probablemente quizás pasan por ese lugar, circulan por el lugar y ven estas cosas. Entonces, en ese sentido, siempre es importante trabajar con comunidad organizada. Una comunidad organizada tiene mucho más peso, tiene mucho más fuerza y tiene mucho más implicancia en este tipo de juicio, y finalmente uno de los factores, sino el factor central que lleva al éxito de esto. Exacto. Mira, judicial, entonces, es una ayuda, pero totalmente. Lo fundamental pasa por la organización de las comunidades, y eso es lo que nosotros siempre tratamos de recalcar. Mira qué bueno que ustedes también den ese tips ahí, tan importante, que las comunidades tienen que estar ahí afiatadas, tienen que estar en contacto, tienen que meter ruido, porque claro, ustedes sin una comunidad bien 4x4 ahí aperrando siempre, es muy poco lo que quizás pueden hacer, pero sí con un grupo de comunidad bien ahí apoyando siempre, van a trabajar muy bien en equipo de la mano.
eso no tiene duda. Así es. Así bueno, chiquillos, darle las gracias por esta entrevista, las felicidades también por el trabajo arduo que han hecho. Gracias, bueno, todo Linares, obviamente, y toda acá la provincia. Todo el mundo se lo agradece, obviamente, en esta ocasión es tan importante de poder salvar biodiversidad, bueno, salvar a nuestra naturaleza y en sinfín de cosas. Así que las puertas para ustedes, chiquillos, están acá en el canal abiertas para otro tema que quieran exponer. Nosotros felices de poder dar pantalla, de poder dar... Difundir también la información. Que es muy importante que la comunidad, a nosotros los venda acá de Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Hierbabuena, Linares, los ve mucha gente en sus casas por el tema del cable, también saludos. Por Facebook Live. Entonces estos temas son importantes que la gente los sepa. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se puede venir? ¿Por qué se está luchando? Exacto. Y un sinfín de cosas más, ¿cierto, Paulina? No sé si quieres tú también acotar algo a la finalización del... No, solamente agradecerles, ojalá sigan protegiendo, ojalá que les salga todo bien con el tema de Talquita también, que es un tema bien importante. Sí. Y eso, pues seguir protegiendo acá el humedal. Exactamente. Sí. Así que gracias, chiquillos, de verdad, muchas gracias. Gracias, sí. Cualquier cosa, bien. Estemos en contacto. Gracias, y saludos también a Linares Verde, que hay sin ellos, ¿cierto? Y saludo a Melisa también, que no está presente, pero igual dejamos los saludos. Totalmente. ¿Algún mensaje que quieran transmitir, chiquillo, René, Ulises? ¿Algún mensaje, algún saludo de despedida? Bueno, saludar a toda la comunidad de Linares, sobre todo a Linares Verdes, que ha dado una gran lucha. Hay que mencionar también a algunas autoridades que han estado presentes, el concejal Carlos Castro, el constituyente Fernando Salinas, la diputada Veloso, que me han contado que se ha portado muy bien con las comunidades allá y con las organizaciones sociales. Así que a seguir creando conciencia ambiental nomás, y que bueno que haya también autoridades que estén pendientes de estos temas. Y lo otro, que esperando que ahora en este nuevo proceso constituyente, que ya está bien avanzado, uno de los puntos que esperamos trate sea la protección de los humedales. Nosotros hemos tenido reuniones ya con constituyentes, con varios convencionales, precisamente proponiendo, y muy probablemente esto vaya en la nueva constitución. Entonces, igual la invitación es a trabajar en el nuevo texto constitucional, conocerlo y bueno, si en el fondo queremos proteger los humedales, aprobar finalmente. Dios quiera sea así, pues. Dios quiera sea así. Esperemos sea así. Ya, pues, chiquillos, un aplauso para ustedes. Gracias por toda esta información, gracias por haber luchado tanto y por seguir trabajando para todo nuestro mundo, nuestro universo, ¿ya? Sí. Bendiciones, gracias, chiquillos, que estén bien. Igual, chao, gracias. Chao. Muy bien, chao.